Buenas noches. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Estoy preparando mi maquinita. Esta es una mini procesadora, digamos. A veces la uso cuando no hago grandes cantidades. Hola, Silvina, hola, ¿cómo estás? De todo un poco. ¿Cómo está? ¿Qué, te conozco? Ah. No te reconozco el nombre. ¿Cómo están? Qué lindo. Es medio tarde, recién terminé de dar clase y de terminar las cosas. Yo entro al live de ver, vos sabés que estaba pensando, los live mañana prepárate que cocinamos en vivo con Vero. Mañana nos vamos a conocer. Mañana nos conocemos personalmente. Así que tipo 8:30 ya voy a su casa. Así que bueno, qué lindo que estés acá. Mañana entró, sí, no sabes, va a ser desopilante eso. No sé qué puede llegar a pasar, pero bueno, ahora voy a armar mi canasta con todo lo que voy a llevar y bueno. Y después me tiene que explicar algunas cosas de TikTok que yo no entiendo mucho. Ella es una experta, entonces me va a enseñar las cosas que hace. Yo recién arranco. Soy más de Instagram, no de TikTok, pero me encanta TikTok. Entonces, bueno, estoy aprendiendo a usarlo. ¡Qué bueno! Sí, mañana nos vamos a conocer con Vero. Obvio que ya nuestras almas ya se conocen, ¿viste? Como soy yo, que como pienso. Pero bueno, debía conocer así personalmente, así que vamos a estar mañana cocinando en vivo con Vero, en la cuenta de ella, Derecho Viejo, Design, o Design, yo digo Design porque, bueno, soy profesora de inglés y me sale Design. Vamos a hacer unos crepes o pancakes de lenteja roja o lenteja turca. ¿Viste la lenteja esa que es naranjita? Bueno, esa. Vamos a hacer unos crepes. Así que voy a enseñarles a hacer algo saludable y rico, porque son riquísimas, sin gluten, tenemos que, si queremos evitar el gluten o nada, probar otra cosa, no evitar, pero probar otra cosa, que también hay otras formas de comer, y para no comer tantas harinas, tantos hidratos de carbono, tanto gluten, hay otras opciones, y la verdad que comer saludable no es aburrido, ni tiene que por qué ser comida fea. Cuando uno le pone mucho amor y utiliza los condimentos adecuados, no tiene por qué ser fea. Es muy rica la comida. Sos celíaca. Bueno, escuchame una cosa. Ayer hice dos lives. Ayer hice el live de un budín de zanahorias sin gluten. Y lo subí a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es con mi nombre, María Silvina Ruiz. Suscríbete y están los dos últimos lives que hice en TikTok. Los descargué y los compartí en mi canal de YouTube. Así que está el budín, ¿sí? Vegano sin gluten. Así que los lives ahora
los descargo y los subo a mi canal de YouTube. Así que bueno, estoy re contenta por eso. Y en mi TikTok hay muchísimas recetas sin gluten, ¿sí? Así que después fijate, y en mi Instagram también. Es también María Silvina Ruiz, mi Facebook también. Pero bueno, soy más activa en Instagram y ahora, bueno, estoy entrando en este mundo del TikTok. Pero tengo muchísimas recetas que son, hay de tapas de empanada, que es apto celíaco porque no tiene gluten. Así que hay unas recetas muy lindas y muy buenas. Bueno, esta que vamos a hacer mañana está bárbara. Igual está en mi perfil también hay una receta muy similar que está hecha con lentejas turcas o lentejas coloradas, le dicen. Muchas gracias por los corazones. Ahora tengo que hacer unas trufas para llevar mañana a lo de ver. Entonces, bueno, ahí está. Las voy a hacer ahora, las hago en vivo y así las ven, el que está conectado. Por ahí hay gente conectada más tarde, otra más temprano. La verdad que no sé mucho el horario, este no es mi horario, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que ir probando todos los horarios para por ahí más gente que me conozca y conozca lo que hago. Así que bueno, yo ya quiero que sea mañana. Ay, Dios mío, yo ya estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Bueno, acá tengo nueces. Vos, el título dice trufas crudiveganas. ¿Por qué crudiveganas? Porque no están cocinadas, ¿está? No tienen gluten, no las cocinamos. Recordamos que el gran deshidratador es el sol, que tiene una temperatura de 45 grados. Cuando nosotros empezamos a cocinar más los alimentos, empezamos a pasarnos de esos 45 grados, se van eliminando nutrientes muy importantes. Entonces, es muy bueno empezar también a incorporar comida que se dice viva o cruda. ¿Qué quiere decir? No es que esté crudo, porque uno dice crudo es un churrasco que está está mal cocido. No, crudo o comida viva es el alimento tal cual la naturaleza te lo da, ¿sí? Con todas sus propiedades, todos los superalimentos, la comida real, la comida rica que nos energiza, que nos sana el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, estas trufas no las vamos a cocinar, por eso se les llama crudo y vegano. Y vegano porque no tiene nada de ningún lácteo, ¿sí? Es muy fácil de hacer. Vos lo que necesitas es un fruto seco. Puede ser nueces, puede ser castañas, puede ser almendras, puede ser avellanas, cualquier fruto seco. Siempre digo, los frutos secos, las semillas, las legumbres y los cereales, hay que activarlos. ¿Qué quiere decir activar eso? Es someterlos a un remojo con agua. ¿Para qué? Para eliminar antinutrientes y hacerlos más biodisponibles, que no nos inflamen, que adquiramos todos los nutrientes. No pasa nada si un día me como una nuez o una avellana sin activar, pero lo ideal es activarlo. Hay una diferencia entre lo que es lo ideal y nuestra realidad. Lo ideal es activarla. Si hay una realidad que yo no tuve tiempo de hacerlo, me como un puñado de nueces y no pasa nada. Pero que no lo hagas siempre. Empezá a activarlas. ¿Cómo se activa? Simplemente, estas ya están todas activadas. Agarrás el fruto seco o la semilla o la legumbre o el cereal y la cubrís con agua hasta arriba, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es enjuagarlos, ¿sí? Porque no sabemos, sobre todo en dietéticas o en lugares que venden a granel, no sabes qué anda pasando ahí. Entonces desinfectamos. ¿Cómo desinfectamos? Con un chorrito de vinagre blanco o vinagre de alcohol. Y lo dejamos 15 minutos. Enjuagamos bien y después los ponemos en remojo con agua buena. 12 horas, 8 horas, 10 horas. Lo ideal es que vos lo hagas a la noche antes de ir a acostarte. Es como el ayuno intermitente. Ya mañana cuando te levantaste ya pasaron las 12 horas. Y listo, y ya lo tenés listo. Entonces, desechás esa agua de remojo. ¿Qué vas a hacer con esa agua de remojo? Podés regar tus plantas, ¿sí? No la tires. Y con el agua del arroz
te podés lavar la cara, te podés lavar el pelo, si no tiremos absolutamente nada. Una vez que están bien escurriditas y enjuagadas, lo que vas a hacer es secarlas. ¿Para qué? Para poder conservarlas en un recipiente de vidrio. En verano es fácil, las sacas al sol, enseguida se secan. En invierno, por ahí, cuando hace más frío, yo generalmente las dejo arriba de la alacena, que viste que hay más calor, que va subiendo el calor. He hecho crackers deshidratadas también usando el calefactor con el piloto, ¿sí? Al otro día está todo sequito. Y bueno, que estén aireadas. Estos días que no está haciendo mucho frío, las sacás al sol. Yo ayer esto lo saqué al sol, ¿sí? Que ayer no estuvo muy frío, lo sequé todo al sol y quedan bárbaras. Para conservarlas tienen que estar bien secas, ¿sí? Porque si no se van a poner verdes. Esa es una forma de conservarlas. Y vos ya las tenés activadas. Y entonces tu cuerpo va a adquirir todos los nutrientes, no te va a inflamar, una legumbre va a pasar lo mismo. La legumbre lo ideal son 48 horas, cambiando el agua de remojo cada 24. Eso es lo ideal, pero bueno, recién te hablé de lo ideal y de lo que es nuestra realidad. A veces, si no tenemos tanto tiempo para hacerlo, bueno, es mejor menos que no hacerlo. Ay, me atraganté. Voy a tomar mi tecito. Yo hablo sin respirar y después me atraganto. Bueno, cualquier otra pregunta que me quieran hacer, me la van haciendo. Pero bueno, las semillas no todas se ponen a activar y no todas se remojan. Hay dos semillas, que es la semilla de lino y la semilla de chía, que son semillas mucilaginosas. Esas semillas, el agua de remojo no se desecha, ¿sí? Esa semilla con ese agüita la consumimos así. Ideal es con un molinillo de café, que vos las muelas, que hagas la harina y ahí las pones a activar. Las cubrís de agua, va a largar un mucílago, que eso es excelente para el sistema digestivo, bueno, para todo. Tiene muchas propiedades, no son excelentes para hacer, por ejemplo, un chia pudding, el famoso chia pudding. Pones un poquito de semillitas de chía en un frasquito. Yo guardo siempre los frasquitos, los guardo, y le pones, por ejemplo, alguna fruta de estación y te haces tu propio yogur, tu propio pudding o tu propio chia pudding, ¿sí? Así que, bueno, ustedes ya se pueden ir haciendo sus propios alimentos saludables. Es muy fácil de hacerlo con banana, siempre fruta de estación, porque es económica y no es indigesta. Bueno, gracias por esos corazones hermosos, me llegan al alma. ¿Cómo vamos a hacer estas trufas? Ya hablé de cómo se activan, ¿está? Cómo las despertamos a la vida, porque la semillita está dormida, entonces las despertamos a la vida. Vamos a hacer una medida de nueces. Voy a agarrar acá una medida. Voy a agarrar esta taza, que ayer hablé de las tazas medidoras. Vuelvo a repetir que los dos lives que hice, mis primeros dos lives, están en mi canal de YouTube. Ya están subidos ahí y los pueden ver. ¿Está? Mi canal de YouTube es María Silvina Ruiz. Suscríbanse para que cada vez que yo suba algo, les avise YouTube. Bueno, acá tengo una taza de olauli, una taza de nueces que ya están activadas. Las voy a poner en esta mini procesadora. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer las trufas? Puedes usar dátiles, obviamente descalzados. Ten cuidado porque si en tu licuadora o en tu mini procesadora llegas a poner un dátil con un carozo, a veces son duros, por ahí puedes llegar a romper o a estropear tu artefacto eléctrico. O sea que siempre acordate de sacarle el carozo. Los dejamos también en remojo. Los dátiles en agua del mate, 2 horitas, la dejas así. Pueden ser ciruelas. A mí me encantan las ciruelas presidente, pero no las encontré. Entonces, bueno, tengo unas pasas de uva que a veces, si no son orgánicas, yo lo que hago las dejo en remojo para que larguen el azúcar que puedan llegar a tener, ¿sí? Las escurro bien y después las uso, ¿está?
dátiles, ciruelas, pasa de uva para hacer estas trufas. Entonces, una medida, usé esta taza así de nueces activadas. Hola, Sol hermosa. Hola, mi amor. ¿Cómo les va? Gracias. La comunidad de Vero presente. Bueno, una medida, o sea, una taza de nueces activadas, como ya lo expliqué. Vale mucho, muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias. Me llena el alma. Me llena el alma. En mi canal de YouTube están los dos primeros lives que hice. Este es mi tercer live, así que ahí estoy practicando y viviendo y aprendiendo, como digo yo. Bueno, y ahora, lo que sean dátiles o ciruelas o pasas de uva, vamos a usar la mitad. Acá tengo media taza. Yo ayer hablaba de que yo siempre digo que hago las cosas a ojímetro. Siempre lo hago a ojímetro, a ojo. Pero bueno, ahora, si hay mucha gente nueva y que nunca hizo esto, está bueno dar una medida, ¿sí? Pero una vez que vos te acostumbres, lo vas a ir haciendo sola, te vas a ir dando cuenta. Esto le va a aportar humedad. También cuando vos empezás a procesar el fruto seco, va a empezar a alargar su aceite natural, ¿sí? Y eso va a ser el combo perfecto para poder armar las trufas. Esto también yo te voy a contar que puede ser la base de tu brownie. Puede ser la base de tu torta. También hay un video de una torta crudivegana que hice, que tiene una crema de castañas, que la hice bien, bien altita, con la crema bien alta, y después la decoré con frutos rojos, una crema de frutos rojos. Está espectacular. Igual, yo la hice grande porque era para un cumpleaños, pero vos la podés hacer chiquitita. Y eso siempre lo frizás. Y lo tenés, podés cortar porciones y la tenés en el freezer siempre para esos días que te agarran esa ansiedad. Tenés algo rico y saludable, porque siempre digo, a la mente no hay que quitarle los placeres, a la mente hay que darle la mejor opción, ¿sí? Un rico, un lindo placer, a veces que nos agarra eso de comernos algo rico. Bueno, acá tenemos una buena opción que es saludable, nos aporta energía, nos aportan grasas buenas, ¿sí? Entonces, apostemos a eso, ¿está? Bueno, no quiero detenerme mucho porque ya es tarde. Me estoy tomando un té de menta. Les cuento que yo hago ayuno intermitente. Yo cené ya a las 6:30 de la tarde. Así que ahora me tomo un tecito. Que en la ventana cerrada, ¿viste? Cuando uno está haciendo el ayuno intermitente, lo único que puedes consumir es agua, té, infusiones, mate, pero sin azúcar. Bueno, y ahora me estoy tomando un tecito porque me había dado así como un poquito de frío. Entonces necesitaba algo calentito. Bueno, hola a todos. Si quieren decirme de dónde son. Uli de Cipolletti, provincia de Río Negro. Bien, muchas gracias. Sí, está frío, ¿viste? ¿Qué pueden decirme de la...? Bueno, yo, lo que pasa que, a ver, yo siempre digo, de Buenos Aires, qué lindo, qué lindo. Yo no soy Bahía Blanca, y vos, yo soy de Bahía Blanca, de Neuquén. Acá tenemos a mi sobrino Uli, que es de Cipolletti, Bariloche. Ay, chicas, qué lindo. Hace frío en Bariloche. Yo ahora hace un mes estuvimos en San Martín de los Andes. ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Una semana nos fuimos con unos amigos. El primer viaje que hicimos después de... Bueno, de el que no me conoce, yo estoy atravesando un duelo por la partida de mi hijo, ya hace un año. Y fue el primer viaje que hicimos con mi marido después de haber pasado un año duro. Así que fue el primer viaje que hicimos y la pasamos maravilloso en San Martín de los Andes. ¿Qué lugares? El sur. Argentina tiene unos lugares maravillosos. ¿Está nevando? ¡Ay, Dios! No te puedo creer. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, y fuimos a San Martín de los Andes. ¡Ay, gracias! Gracias por ese abrazo. Me llega al alma. Y yo transformo mi dolor con una de mis pasiones, que es la cocina saludable. Siempre digo que esto es alimentación consciente. Yo fui, digamos,
como etiqueta, no vegetariana, vegana. Fui 5 años crudivegana, 100%. Bueno, entonces ahora San Martín de los Andes tiene unos... Sí, estuvimos en todos los lugares. Hicimos el Camino de los Siete Lagos. Ahora en noviembre con mi marido queremos hacer el circuito en bicicleta. Nosotros hicimos, en el Camino de los Siete Lagos, hicimos la carrera high-tech, los 100 kilómetros, en posta. Fuimos 5, mi marido, una amiga y 2 hermanas. Hicimos los 100 kilómetros, 20 kilómetros cada uno por el Camino de los Siete Lagos. Desde San Martín a Villa La Angostura, de Villa La Angostura a San Martín, no me acuerdo, pero ese camino que es maravilloso, yo tengo el mejor de los recuerdos. Sí, Villa La Angostura también nevando. Es maravilloso. A mí el sur de Argentina me encanta y la pasamos muy, 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 muy bien. Vamos a ir, vieron que se va pegando, yo mientras hablo y les cuento, se va pegando en las paredes de la procesadora. Siempre tenemos que hacer descansar el motor, ¿sí? Sobre todo si es algo familiar. Vamos despegando de las paredes y ahora seguimos. El sur es hermoso, la verdad, que la pasamos re lindo. Fuimos ahí a los chocolates, que hay buenas opciones veganas en Mamushka, re lindo, algunas casas de té. Gracias por compartirme el like. Gratitud. Fuimos a... No, casas de té no pudimos ir. Porque, no, había mucha cola para hacer. Y paramos unas cabañas hermosas, éramos 11, unas cabañas hermosas que nos daban el quincho porque no había muchas personas. Así que usábamos el quincho la noche. Yo ya estaba con mi ayuno intermitente. Ah, la que me preguntó de ayuno intermitente, no me quiero olvidar. Yo no soy ni médico ni nutricionista, no soy palabra autorizada para hablar. Yo simplemente digo lo que hago. Pero si ustedes quieren iniciar un ayuno intermitente, tienen que consultar a su médico. El domingo hice un vivo en mi cuenta de Instagram con una nutricionista, Nutrición Lu, que ella habló del ayuno intermitente, ¿sí? Siempre consulten. Yo les digo lo que hago yo, pero siempre consulten. No soy ni médico ni nutricionista. Yo me dedico a la alimentación consciente y soy profesora de inglés. Alimentación consciente, siempre lo digo y no me canso de decirlo, no es solamente el alimento físico como el que uno se pone a la boca. La alimentación consciente no es solamente esto. No se trata de comerte una lechuga, de comerte un chucrut, de comerte una trufa cruda y vegana. Si vos no practicás la gratitud diaria, si vos no estás comprometido con el medio ambiente, si no practicás el altruismo, si no estás enfocado con tu propósito de vida, si no aportas valor a la vida de los demás, ¿está? Entonces, eso es alimentación consciente. Por eso yo ahora no digo ni vegano, ni crudivegano, ni nada. Yo no soy nada de eso. Yo me alimento de forma consciente. Y no es ninguna dieta. Esto es un estilo de vida saludable. Las dietas, en mi opinión, tienen un principio y un final. Y los estilos de vida duran para siempre. ¿Está? Y cuando uno quiere iniciar un cambio, hacer esta transición, siempre de un paso a la vez. Un paso a la vez. No querramos hacer todo junto. Esas cosas drásticas que hacemos, que también nos castigamos. El lunes dejo de comer todo. Y en algún momento te va a pasar que el nivel de conciencia te va a bajar, va a subir el nivel de ansiedad y va a volver atrás. No lo vas a poder sostener en el tiempo. Hace muchos años que me dedico a esto. Doy clases en casa, talleres presenciales. En pandemia di talleres por Zoom y nadie me lo contó, yo lo veo. No lo sostenés en el tiempo. Entonces, siempre es pequeños, grandes pasos sostenidos en el tiempo. Vamos a empezar a incorporar una sola cosa. ¿Estás consumiendo refinados? Pásalo integral. Ese es el primer paso. Después pásalo a sin gluten. Pero siempre es despacito. Nos empezamos a castigar. Después nos sentimos culpables porque nos agarramos a tracones, porque comemos cosas que no están buenas. Entonces, este estilo de vida saludable te permite que si vos un día comes algo que hizo alguien, ¿sí? Comes algo que no está dentro de lo que vos comes todos los días, te castigues y no pasa absolutamente nada, porque nos castigamos, somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿está? Desde Merlo, qué lindo. Somos muy
exigentes con nosotros mismos. Nos castigamos mucho. Nosotros somos nuestra persona... Me olvidé esto. Somos nuestra persona favorita. Si no nos queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? ¿Sí? Entonces, seamos gentiles con nosotros. Un día vamos a comer algo que no está dentro de lo que como. ¡No pasa nada! Después vuelvo a mi rutina normal. Yo muchas veces me ha pasado que voy a visitar a alguien, alguien que te quiere agasajar. Mira, hice una torta. O algún alumno que me pasaba cuando estaba en la escuela. ¡Mis! Mira lo que me hizo mi mamá para traer a la escuela. Yo, que siempre aprovechaba, ¿no?, lo que es el idioma, en enseñarles, en hacer comidas saludables, les enseñaba a hacer helados, buscábamos el vocabulario en inglés, cómo se pronunciaba, el paso a paso. Tenía cuarto grado, quinto, sexto, de acuerdo al nivel de ellos. Pero íbamos haciendo recetas en inglés. Y un día me dice, señor, mirá lo que me hizo mi mamá. Porque yo decía, siempre es preferible que lleven al recreo algo que te hizo la mamá en tu casa, sea con harina de la que sea, con lo que tenés en casa, y no andar comprando cosas que andan con los chisitos, con las papas fritas, con las gaseosas, con todo eso que nos hace tan mal, y sobre todo a los chicos, con tanta azúcar que nos ponen y nos meten, que nos están envenenando. Entonces, siempre es mejor una mamá que haga una receta en su casa con lo que tiene, con los pocos ingredientes, porque no sabe lo que le pone. Entonces, ojo con eso. Entonces, he llegado a comer, sí, harina, que yo no como, no sé qué harina era, pero ¿cómo voy a despreciar algo que me está dando con todo su amor un alumno que le hizo su mamá, ¿sí? El amor más grande que tiene. Nunca se me hubiese ocurrido. Y tampoco me voy a castigar, me voy a decir, ¡uy, me comí una masita que me dio un alumno ahora! Nada. Eso es amor. Eso es amor del más puro. Entonces, eso es alimentación consciente. Yo quiero que ustedes me entiendan. Casi se muere por un pico de glucosa. Y sí, y sí. Entonces, esto es lo que yo quiero y a veces como que me desespero. Esto es lo que me pasaba antes a mí, ¿no? Uno en su afán de querer comunicar, en su afán de querer que el otro haga lo que uno hace, por ahí se pasa de la raya y en vez de inspirar, coloniza. Uno sabe lo que es colonizar, es imponer. Entonces, no. Uno tiene que ser, me encanta esta frase, una invitación irresistible al cambio. Entonces, uno tiene que ser ejemplo. Entonces, vamos a un lugar o viene alguien a casa, que haya variedad. Entonces, che, a ver, ¿qué es eso que hiciste? Probá, es quinoa. A ver, che, pero qué rico, la verdad que yo pensé que era feo. Entonces, eso es ser la invitación irresistible al cambio. No querer imponer nada. En eso tenemos que ser líderes. Que el líder no es, el líder no es el que manda. El líder no es el que impone, el líder es el que inspira, el que es luz, encendiendo otras luces, ¿está? Encendiendo el potencial del otro. Eso es el verdadero líder, nada de mandar. Uno puede ser, es líder en todo lo que ama hacer, que despierta en el otro esa chispa, ¿no? Que dice, wow, qué bueno esto, lo voy a hacer. Eso es ser líder. Entonces, no querramos colonizar. A mí me pasó muchos años que yo era como que imponía, ¿no? Entonces después me di cuenta, porque la vida me mostró, ¿no? Que estaba siendo inflexible y se necesita flexibilidad, porque si no, el cuerpo te habla. A mí el cuerpo me habló, ¿sí? Entonces, a mí nadie me la contó. Yo se los digo porque me pasó. Hablo desde mi experiencia, ¿sí? Como vuelvo a repetir, ni nutricionista, ni médico, nada, soy amateur, me formé haciendo capacitaciones, cursos, leyendo, informándome. Siempre les digo, no me crean, investiguen, ¿sí? Busquen, sean buscadores, no crean lo que les digo, sean ustedes sus propios buscadores, ¿sí? Y si empezamos a investigar, hay un montón de cosas que vamos descubriendo, ¿no? De todo lo que nos están engañando. Entonces, a la que me preguntó cómo hago lo del ayuno intermitente, lo primero que te digo es que consultes a tu nutricionista o a tu médico de confianza, siempre, porque no todo es para todos. Pero bueno, algo que podés hacer, que eso lo puede hacer cualquiera, que uno dice, el ayuno intermitente me muero de hambre. El ayuno intermitente es simplemente no ingerir alimentos
en determinadas horas. Generalmente lo hacemos a la noche. ¿Por qué? Porque vos cuando dormís no comés. Entonces, cenás a las 9 de la noche. Al otro día, desayunás a las 9 de la mañana. Eso es un ayuno intermitente. Empezás así, de a poquito. Pasaron 20 días, un mes, te sentís bien. Bueno, le voy a agregar media hora. Le voy a agregar media hora. Y ahí está. Pasa un mes, te sentís bien. Ahora le voy a agregar otra media hora. Pequeños, grandes pasos sostenidos en el tiempo. ¿Sí? Te vas a sentir muy, con mucha energía. Te vas a sentir muy bien. Yo lo empecé a hacer por salud. Yo fui diagnosticada de una artritis reumatoidea hace 3 años. Y bueno, como le dije a mi reumatóloga, decido tomar las riendas de mi vida y decido ver el para qué de esto. Yo no estoy medicada hasta hoy, yo no sé mañana. El día de hoy, mañana no sé, no necesito medicación. Yo estoy totalmente deshinchada, a mí no me entraban los anillos, yo no podía caminar. Y empecé a hacer estos cambios que no es solamente de alimentación, ¿sí? Renuncié a un trabajo de años que me generaba mucho dinero, no me importó, porque la abundancia no es el dinero. Sí, el dinero viene por añadidura, ¿no? La abundancia es esto, estar enfocada con tu propósito, saber decir que sí cuando pienso que sí y que no cuando pienso que no. Entonces, eso es ser coherente, ¿no? Que lo que yo pienso, que lo que yo digo, que lo que yo siento y lo que yo hago es tener coherencia. Porque si yo pienso A, digo B, siento C y hago D, voy a vivir en coherencia. El cuerpo te va a hablar. Y yo seguramente estaba viviendo en coherencia porque no estaba cómoda. ¿Sí? Dije, listo, renuncié. En 15 días renuncié. Un trabajo de 24 años. Y ahí empecé. Empecé, me hice mi huerta, empecé a hacer el famoso grounding, que es andar descalza en la tierra, media hora por día, ahora ando casi todo el día. Me hice, bueno, muchas limpiezas colónicas, me hice hepática, todo. Fui absolutamente crudo y vegana, con los jugos, con los batidos, a rajatabla, y mi cuerpo se fue desinflamando. Y ahora, hace un tiempito, empecé con el ayuno intermitente, cosa que tenía algunas articulaciones inflamadas, el pie derecho, el tobillo, se me fue. Con la cúrcuma, si no vieron los posteos que tengo de la cúrcuma, mírenlos, porque están muy buenos, me encantan, y lo que yo consumo, yo enseño lo que yo hago. Absolutamente se me desinflamó el tobillo en 15 días, ¿sí? Con la cúrcuma, con la pimienta y con el aceite de coco, ¿sí? Así que se puede, porque yo lo que les digo es la experiencia mía, y pasa, y se los aseguro. Entonces, que el alimento sea tu medicina, ¿sí? Y que tu medicina sea tu alimento. Dime la enfermedad y te daré una planta. La naturaleza es absolutamente maravillosa. La naturaleza es medicina pura, ¿sí? Ahí está la medicina pura. Entonces, no me digas tampoco que comer saludable es caro. Más caro es ir a la farmacia a comprarte medicación. Yo, si hubiese optado por una medicación en este momento, estaría con corticoides, con metra, no sé cuánto, con no sé qué, con análisis cada 15 días, porque, nada, te arreglan una cosa y te desarreglan la otra. Y estoy muy feliz con la decisión que tomé. Estoy muy feliz, porque yo le dije a mi reumatólogo, yo no descarto la ciencia, lo natural va acompañado de la ciencia, obviamente, pero yo en este momento voy a hacer esto, esto y esto. Y si el día que yo necesito una medicación, la voy a tomar. No va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, hasta hoy no necesito nada. Y la cúrcuma. La cúrcuma hace maravilla. Bueno, sigamos cocinando porque yo empiezo a hablar. Ahí está. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Yo te voy a ir mostrando cómo va quedando, porque esto ahora lo vas a empezar a armar con las manos. No me gusta hacer mucho una pasta. Ay, me voy a tomar el té porque me he olvidado. Le vamos a poner un chorrín de extracto natural de vainilla. También tengo un posteo de lo que es la diferencia entre el extracto natural de vainilla y la esencia de vainilla. La esencia
artificial, ¿sí? Esto es totalmente natural, está hecho con la vaina de la vainilla. Aparte, te das cuenta con el aroma que tiene. Es maravilloso. Un chorrín. Tingui. Me encanta el aroma que tiene. Yo ya lo llevo. Siempre me compro el de litro, ahora me compré este poquito. Lo que le podemos también, poner también es algún... O canela. A mí me encanta usar el masala dulce, que ayer lo mostré en el live, ¿sí? Y también hablé, como el público se renueva, de que todas las especias hay que saber la procedencia. Yo siempre consumo esta marca. Y hablábamos de que no vas a comprar nada suelto, ningún condimento suelto, nada, que veas que alguien está vendiendo en la calle una bolsita, porque no sabes que nos están vendiendo. Entonces, en tu dietética de confianza, ¿sí? Pregunta que sea de confianza y que te digas, no, esto es realmente bueno y es de marca y está bueno. Yo consumo todos los productos Plama. A mí Plama no me paga nada, no me dice nada, pero bueno, yo comparto lo que consumo. Tenemos el masala dulce. Consumo el masala herbal, el masala picante, el masala italiano. Los masalas son mezcla de especias típicas de la cocina hindú. El masala dulce tiene jengibre, clavo de olor, tiene canela, que la amo, jengibre, dije, nuez moscada y vainilla. Me voy, Silvi, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Sí, es tarde, me conecté tarde porque estaba preparando los deberes para mis alumnos. Se los mando todo por el grupo y entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito. Ya termino. Después queda en mi canal de YouTube, después lo voy a subir. Gracias por la buena energía, ¿sí? Y le podemos poner también un poquito de... Esto es cacao amargo. Tiene un aroma, le podés poner harina de algarroba, harina de algarroba blanca o rubia, que es el famoso mezquite. Ahí está, un poquito. Vos, si por ahí te llega a quedar medio líquida la preparación, cualquier preparación que vos hagas cruda y vegana, le vas a poner cacao amargo. ¿Por qué? Porque te seca la preparación, ¿sí? Ese es un buen tip, un buen dato. ¿Sabes qué? Le voy a poner todas las pasas que tengo acá porque, nada, me van a quedar ahí y las voy a poner. Así que ahí vamos a seguir y vamos a hacer las trufas. Ahí va. Lo voy a hacer así para que se mezcle todo. Esto ya prácticamente está. Me está dando mucha vuelta. Voy a buscar... No, sí, ya está. Mira, yo te voy a mostrar ahora. Las voy a sacar acá para... Gracias por los me gusta. Para que vean la masa. Esto es una masa. Mira lo que... No, no sabes el aroma que tiene. Yo que estoy con el ayuno intermitente no puedo comer. Mira, igual se te va la ansiedad, ¿eh? No tenés hambre. Porque estás comiendo correctamente. Y uno rompe el ayuno de forma consciente. Hay que estar comprometida. Ojo con lo que comes. No puedes comer cualquier cosa, ¿sí? No puedes hacer un ayuno intermitente y romper el ayuno con papas fritas y comida chatarra. ¡No! Bueno, mira, yo te voy a mostrar. Esto es una pavada. Si vos querés hacer la base de un brownie o una torta, lo que vas a hacer en el molde que tengas, la vas a mojar un poquito y le vas a poner un poquito de papel film. Vas a apretar bien y después esto, ¿ves? ¿Ves? Yo no me quiero ensuciar las manos. Vos vas aplastando. Mirá cómo queda. ¿Ves? Ya tenés. Es una torta. Lo hago acá para mostrarte. No, el aroma que tiene esto yo no te lo puedo creer. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Querés hacer cuadraditos? ¿Querés hacer un brownie? Una torta, esta es la base. Acá te puedes hacer una mini torta. Te la haces chiquitita, bien gordota. Te haces cuadraditos. ¿Ves cómo queda? La podés marcar. Cuadraditos, así, chingui, chingui, chingui. La podés hacer en el freezer. Una vez que está frisada, la sacás, la vas desarmando. La tenés en no sé, en lo que vos tengas, en bolsita Ziploc. Y la mantenés en el freezer. Cuando viene alguien, cuando tenés... ganas de un automimo, te comes y siempre tenés algo saludable, ¿sí? Entonces,
queda así, ya queda la masa así. ¿Ves? Bueno, me voy a tener que ensuciar las manos porque ahora te quiero mostrar otra cosa. Vamos a hacer las trufas. Vos haces lo que quieras. Yo voy a hacer las trufas. Entonces, vamos, voy a poner acá, mirá. Un poquito de coco rallado. ¡Hola! Oh, ¡Carlito! Pero mi amigo Carlito, ¿cómo estás? Ya estamos terminando, pero... Carlito, escúchame una cosa. Los estoy subiendo a mi canal de YouTube a los vivos. Así que ahí vas a poder verlos. ¡Qué lindo verte! Vamos a poner un poquito de coco rallado. ¿Ves? Ahí. ¿Ves? Para hacer nuestras trufas. Entonces, la vamos a hacer del tamaño que quieras. Esto, adiós, bomboncitos de Quaker. Mirá. Haces así. Le puedes poner también un poquito de aceite de coco. Hola, Uli. ¿Ves? ¿Ves las trufas? Yo te las voy a mostrar. Mirá. Mirá lo que son. Están espectaculares. Mándenme corazones y me gusta por las trufas que acabo de hacer. Y esto así la vamos a pasar por coco rallado, ¿eh? Chingui, chingui, chingui. Mira lo que queda esto. Tiemblan los bombones de Quaker. Tiemblan. Tiemblan los bombones de Quaker. Y ahí tenemos nuestra primera trufa. ¿La ven? ¿La ven qué linda que queda? Está espectacular, ¿sí? Así que hagan la receta, sean libres, creen sus propias recetas, no se queden con la receta que les digo yo, ¿sí? Ustedes pónganle el alma a la receta. Con lo que tenemos en casa, hacemos. Como dije, ¿viste qué linda quedó, Sole? Y no saben lo rico que es esto. No tiene azúcar, porque ya tiene el dulce de la pasa. Está perfecto, ¿ves? Mirá. Mañana se la llevo a Vero. Vero ya está durmiendo, porque Vero ya a las 6 de la mañana está con el vivo. ¿Ves? ¡Qué linda! Nah, no miras que está Vero ahí. No te puedo creer. No, leí mal. Vamos a seguir haciendo las trufas mientras me voy despidiendo. Después el que se conectó recién va a ver el vivo en mi canal de YouTube y les pido que lo compartan, ¿sí? Porque, bueno, estamos despertando conciencia y cuantas más personas puedan conocer este tipo de alimentación, lo que es mi método. Este es el método Silvina, mi forma de hacer las cosas, la alimentación consciente de Silvina, que recuerden que no es solamente lo que nosotros nos ponemos en la boca como alimento, ¿sí? Es también el cuidado del medio ambiente, es también cómo nos tratamos nosotros, si estamos siendo coherentes, ¿sí? Si estamos enfocados en nuestro propósito de vida, si aportamos valor a la vida de los demás y si practicamos la gratitud diaria. Sí, están en YouTube los dos y ahora voy a subir. Bueno, ahora lo voy a descargar. No, tarda un poquito, mañana lo descargo porque ahora tarda TikTok en procesarlo, en descargarlo. Yo mañana lo descargo y lo subo a mi canal. Así que ahí van a ver todo. Miren lo que son estas trufas. ¿Vieron qué lindas? Y así las voy a poner en el freezer. ¿Sí? Quedan espectaculares. ¿Sí? Pueden ser cualquier fruto seco. Cualquier fruto seco. Sí, míralo, hacelo, etiquétenme, pregunten, compartan. Yo estoy estudiando el medio ambiente en la facultad. ¡Ay, no me digas! ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! Bueno, hay que cuidar el planeta, ¿eh? ¿Cómo lo estamos maltratando? Llevemos nuestras propias bolsitas a hacer las compras. Ojo con el plástico. Reusen, reusen todo. Si te dan una bolsita en algún supermercado o en la verdulería, nada, pasarle un poquito de alcohol y usalas. Yo hago eso. Yo uso el alcohol y lo hago. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Me tengo que ir a dormir porque mañana me tengo que ir a las 7:30 a lo de Vero. Ahí está. Vamos a hacer otra más. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, acá estoy. En Panamá, claro. Estás en Panamá. Tenés razón. Bueno, vuelvo a repetir. En mi perfil hay un montón de recetas. También está mi canal de YouTube, donde yo subo los vivos. Y está mi cuenta de Instagram, María-Silvina-Ruiz, ¿sí?
Así que tienen montones de recetas. ¿Qué están sembrando, Carlitos? No, Carlito, no, Carlito. ¿Qué están sembrando? ¿Qué están sembrando, Carlito? Ay, gracias por los me gusta. No sé qué estás sembrando, pero bueno, contame qué estás sembrando. ¡Contanos! Mucha tala de árboles. ¡Ah, sí! Sí, hay mucha tala de árboles. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico está esto! En cualquier momento me lo como. ¡Ay, no! El aroma que tiene no se los puedo... No se los puedo contar. No se los puedo contar. Mucha tala de árboles, sí. Sí, sí, sí. Gracias por lo me gusta. Gracias, gracias, gracias. Estoy emocionada. Bueno, ya para terminar... Vuelvo a repetir lo del cuaderno de gratitud. ¿Quiénes de los que están acá conectados escucharon del cuaderno de gratitud y empezó a hacerlo? Eso es lo que me interesa, de lo que hablamos ayer. ¿Quién hizo el cuaderno de gratitud? ¿Quién ya tiene su cuaderno y empezó a escribir? Díganme, ¿quién fue que va a ser favorecido con una trufa? ¿Quién fue? ¿Alguien hizo el cuaderno de gratitud? ¿Alguien escribió algo? Carlito, ¿vos escribiste tu cuaderno de gratitud? Sol hermosa, ¿está ahí? Uli, ¿vos no escribiste el cuaderno de gratitud? Hay que agradecer, ¿sí? Una vez se dice, y, pero yo si estoy esto, ¿qué voy a agradecer? Hay que agradecer. El agradecimiento te cambia la energía. Te cambia la visión de las cosas. Y no se trata de agradecer cosas grandes, ¿no? El abrir la canilla y tener agua caliente. ¡Wow! ¡Wow! El poder ir a acostarte y estar calentita y taparte con una frazadita, tener una almohada, ¿sí? Agradecer todo, todo, absolutamente todo. Eso es lo más importante. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y más. Así que tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Porque trabajo. Ah. Bien. Pero allá en Panamá, ¿qué hora es, Carlito? Acá son... Ay, Dios mío, yo no quiero ni mirarla ahora. Van a ser las 11 de la noche. ¿Qué hora es en Panamá? Cuando tengo tiempo. Sol hermosa, ¿hiciste el cuaderno de gratitud? Sí. Denme una alegría. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. ¡Sí! Acá son las 8:57. Son dos horas. Como en México, como... Sí, en México. Yo estoy cursando la diplomatura en tanatología en México. Por eso sé la diferencia horaria. Son dos horas, sí, es así. Es así. Bueno, entramos con dos horas de diferencia. Bueno, Sol hermosa, ¿me podés decir qué pusiste en tu cuaderno de gratitud? ¿Querés salir un ratito en vivo y nos contás? ¿O no tenés ganas de salir en vivo? Ya me estoy entusiasmando, hoy no duermo. Ahí está. Miren las trufas estas, ¿les gustan las trufas? ¿Las van a hacer? Por favor, etiquétenme, háganlas, compartan todo. Tenemos que... despertar conciencia, ¿sí? Tenemos que hacer velas que encienden otras velas, ¿sí? Tenemos que enseñar que hay otra forma de alimentarse, que no es aburrida, que no es fea y que es riquísima. Ustedes no saben el aroma que hay acá, ¿sí? Esto lo frizamos así como está. Lo frizamos y siempre tenemos. Viene alguien a casa. Yo le escondo a esto porque mi marido me lo come todo. Viene alguien acá, si tenemos algo que convidarle. Ahora que hace frío, un tecito, un cafecito con un bomboncito saludable. No me digan que no es maravilloso. Es maravilloso. Y que te pregunten, che, qué rico esto. ¿Dónde lo compraste? No, yo lo hice. Es maravilloso. Así que bueno, qué lindo que hiciste solo el cuaderno de gratitud. Perfecto. Hablamos de la gratitud ayer y de todas las herramientas que nos ayudan. Yo particularmente, en lo personal, las herramientas que a mí me ayudan a transitar este duelo, ¿no? Por la partida de mi hijo. Entonces,
son herramientas que me han servido muchísimo y que me siguen ayudando. Entonces, conectarse con lo que uno ama hacer, con la gratitud, con la empatía, con el permitirse todo. Porque alguien cuando está en duelo, sobre todo el primer año, que se le llama el primer año de supervivencia, ¿no? Es el año que digo yo que se detuvo el tiempo. A mí, el 2021 se detuvo el tiempo. Y uno sobrevive, sobrevive a, como puede, con lo que puede, ¿no? Y el duelo no es lineal. El duelo es en espiral. Y somos montañas rusas de emociones. Y tenemos que ser gentiles con nosotros mismos. Tenemos que permitirnos todas las emociones, ¿sí? Tenemos ganas de llorar, llorar. Tenemos ganas de reírnos, reírnos. Y permitirnos todo. Porque es muy duro. Pero bueno, uno, frente a los desafíos de la vida, frente a las cosas duras, tenemos dos caminos, ¿no? O hundirse, o sobrevivir, o pasar el portal. Es una elección, ¿no? Y yo elegí transformarme, elegí pasar el portal, primero por mí, por mi hijo, por mi familia, por mis otros dos hijos. Entonces, bueno, comencé a conectarme de a poquito. Yo todo lo que tenía subido a mis redes sociales eran videos de antes, de lo de Juli. Y después, bueno, me resultaba muy difícil ponerme en vivos y cocinar. Y después en Instagram, un tiempito, estuve conectándome en vivo a la mañana, donde estaba Vero, y ella me acompañaba mucho. Yo hacía catarsis, no podía con mi vida, pero bueno, le puse onda, como decimos, ¿no? Le puse onda y lo pude hacer y fui transformando mi dolor en amor. Y ahora, después de mirar un poquito para atrás, que uno dice, la verdad que te dicen que el primer año es el año de supervivencia, y es cierto, porque ahora yo estoy un poquito más fortalecida. Y con todas estas herramientas, por eso me gusta compartir lo que a mí me hace bien, lo que a mí me hizo bien y me seguirá haciendo bien. Yo, en el peor de los momentos, en el momento más duro y más triste de mi vida, seguí agradeciendo, sí, seguí agradeciendo, porque siempre dije, Juli se sanó, porque partió la luz, porque ahora es luz, porque ahora es presencia divina, porque ahora Él vive en mí y en cada uno de todos los que lo amamos. Vive en mi corazón, y como mamá en duelo aprendí a sentir, porque no podemos ver con los ojos, nosotros no podemos ver, y es como una montaña rusa de cosas que nos pasan, ¿no? Porque el cerebro no entiende lo intangible. El cerebro necesita ver dónde está. El cerebro se estresa mucho. Entonces, es una lucha interna entre el ego, la mente, ¿no? Y tu alma, tu espíritu. Porque mi alma me decía una cosa y mi mente, mi ego me decía otra, ¿no? Entonces, ir de a poquito transformándome y entendiendo todo, que Juli se había sanado, que Juli había partido la luz y que está con nosotros, que la muerte no existe, que existe un mundo espiritual, que no está lejos, está acá. Y constantemente yo recibo señales de Él. Yo un día, si quieren, les puedo contar los millones de señales que tengo de Él. Hay cosas que se me erizan la piel, porque son cosas muy puntuales que yo solamente sé. Entonces, yo tengo la certeza de que la muerte no existe, porque cuando uno se enfrenta cara a cara con la muerte, ¿no? Como me pasó a mí, como una mamá, empezás a buscar, querés saber dónde están, querés saber cómo están, y empezás a investigar. Yo me acuerdo que no paraba de ver videos, mi marido no podía escuchar nada, lloraba, yo no paraba de ver videos, no paraba de meterme en Zooms, estoy en tres grupos de madres, de apoyo al duelo, tengo un grupo con otra mamá, que también
Tenemos un grupo que se llama Mar en Dos Planos, y es un grupito de personas que tienen seres queridos en el mundo espiritual. Y bueno, y todo eso ayuda. Tomo clases de canto y hago lo que a mí me hace bien. Y en mis clases de canto, que empecé el año pasado, bueno, las primeras clases lloraba más de lo que cantaba, pero fui haciendo catarsis y fui sanando, fui sanando, fui sanando. Y ahora, en este 2022, con una nueva carpeta, un nuevo repertorio, puedo disfrutar de mis clases de canto. Y nada, no sé si canto bien, mal, a mí no me interesa eso. Es mi terapia, canto y nada. Y ahí le pongo toda la onda, ¿no? Y es lo que me hace bien. Y del duelo no se sale solo. Del duelo no se sale solo. Hay que buscar ayuda. Ayuda en lo que a uno le hace bien, ¿sí? Yo comencé a estudiar la diplomatura en tanatología porque, como les dije, estoy en un grupo de mamás y también estoy a cargo de un grupo de mamás y nosotras tenemos que estar preparadas, ¿no?, para poder ayudar al otro. Entonces, por eso me puse a estudiar, porque hay un compromiso ahí. Vos no podés ayudar al otro sin primero ayudarte vos primero. Eso es así. Ya vengo, me voy a lavar las manos. Y voy terminando porque yo empiezo a hablar y no termino más. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que uno tiene que ir transformándose, porque tenemos dos opciones, siempre están las dos opciones, y estamos continuamente eligiendo. Y hablando del cuaderno de gratitud, que yo he hablado en el vivo de ayer, que está todo en mi canal de YouTube, los invitaba a que se compren un cuadernito, el cuadernito que más les guste, que más les llame la atención, o si no, como cuando nosotros íbamos a la escuela, que teníamos nuestros cuadernos y que estábamos entusiasmados por empezar la primaria, y forrar los cuadernos, ponerle etiquetas. Yo no tenía stickers, pero los stickers. Yo el otro día me compré una agendita re linda que se las muestro. Tiene que ser algo que te llame la atención, para que te invite a escribir, ¿sí? La tenés arriba de la mesa de luz. O yo esto lo llevo conmigo a todos lados. Una buena estrategia. Yo anoto todo, tomo nota de todo. Siempre tenés cuadernos chicos. ¿Por qué? Porque los podés llevar a todos lados, ¿sí? Entonces, empezar a escribir, al menos. Nada, si tenés un día que estás mal, una cosa tenés que tener bien, ¿sí? Gracias a mi vecina que me tocó el timbre para avisarme que me habían dejado una carta en el buzón. No sé, siempre hay algo, lo escribís. Y ojalá puedas escribir dos cosas. Y pensá que si abrís una canilla y tenés agua caliente, lo agradecés. No pensemos en grandes cosas, como dije hoy. Si tuviste comida en tu plato, agradecelo. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y más. Y es una onda expansiva y empezamos a vibrar en amor. Y esa energía nos llena el corazón. Entonces escribimos 2, 3, 4, 5 cosas lindas por las cuales estar agradecido en el día de hoy. Y vas a ver que de a poquito tu lista va a ir aumentando. Y lo que, repito las preguntas, ¿no?, que dije anoche. Bueno, las vuelvo a repetir, pero bueno, son 5 preguntas para uno hacerse, ¿no?, antes de cerrar los ojos apoyando la cabeza en la almohada. La persona que fui hoy, ¿es la persona que quiero ser? ¿Qué nuevas cosas aprendí hoy? ¿Qué pasos di hoy para acercarme a mis sueños? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? ¿Y qué agradezco hoy? Y ahí agradeces las cosas y las bendiciones que la vida te trajo, ¿sí? La vida es maravillosa. La vida es este momento, que es lo único que importa es este momento. Y yo siempre digo, el legado de mi hijo es el amor incondicional y esto de que la vida es hoy. Nosotros no sabemos qué nos puede pasar mañana. La vida, de un momento para otro, te da esos de repente, ¿no?, esa cachetada que me la dio a mí. Pero acá estoy poniendo la otra mejilla y tratando de ser luz que inspira otras luces. Y me preparo para la muerte. Me preparo para la muerte viviendo. Viviendo plenamente. Que tengan bendecida noche. Gratitud por haber estado, por haberme acompañado. Gracias por los corazones. Gracias por todos los mensajes que me dieron. Hagan las trufas
que son exquisitas, ¿sí? Son exquisitas las trufas. Y bueno, hagan, ojalá, como digo siempre que termino con la frase de mi pizarrón, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y un poquito más feliz. Yo me siento un poquito mejor y más feliz después de haber hablado con ustedes y de haberles cocinado saludable, rico. Muchas gracias por haber estado. Que tengan una bendecida noche. Gracias. Bueno, no puedo. Ahí está.